Por primera vez, el Valle del Cauca cuenta con 9 mujeres en la Asamblea Departamental y entre ellas está María Isabel Moreno Salazar, la diputada más joven que ha pasado por estas instalaciones. Es de la ciudad de Yumbo y es una líder dentro del Partido Verde, representándolo muy bien a nivel nacional e internacional. Esta joven mujer nos afirma que es una gran responsabilidad tener este cargo a la edad de 23 años y que se siente muy feliz con este evento histórico de tener a 9 mujeres como diputadas en el departamento. ¿Qué siente uno tan joven? Una responsabilidad inmensa, porque primero representa a toda una generación, a toda la juventud, y segunda, pues tenemos todos los ojos encima para cumplir la mejor labor. Pero esa responsabilidad yo sé que vamos a tenerla con toda la capacidad que hoy tenemos en el equipo para asumirla y responderle a los vallecaucanos ese voto de confianza. Es magnífico hoy tener 9 mujeres. Primero, es un tema supremamente histórico, ratifica que hoy las mujeres estamos teniendo un poder sobresaliente dentro del escenario social, pero sobre todo político. Ratifica las luchas constantes de las mujeres para participar en el área política, pero sobre todo le entrega a ese entorno político la dulzura, pero la firmeza también de la mujer al momento de hacer política. La diputada también nos habló del incremento de los feminicidios que está viviendo la ciudad y afirma que esto es preocupante. Supremamente preocupante. De hecho, la sesión anterior hicimos una proposición justamente, la doctora Mariluz Zuluaga, que es diputada también, de llamar a cuentas y que nos informen desde la gobernación y el programa de mujer, todas las situaciones y los programas que se están desarrollando alrededor de la mujer y el poco presupuesto que hoy se tiene para atacar justamente todas las situaciones. Yo pedí en la misma proposición, una proposición adictiva, que llamáramos al comandante de del Valle, justamente para que nos dé informe y nos rinda informe de ese porcentaje bochornoso que hoy está viviendo el Valle del Cauca, con uno de los porcentajes más altos en el país en temas de índices de violencia contra la mujer, pero sobre todo ya al punto de homicidio. Esa situación hay que atacarla de fondo, no solo a las mujeres, sino todos los que hacemos parte de la corporación, unirnos a este tipo de proposiciones, porque la mujer debe sentir tranquilidad al momento de dar algún tipo de denuncia a sus instituciones, ya sea a la policía o ya sea a las instituciones gubernamentales, que tenga toda la tranquilidad para hacer algún tipo de denuncia en temas o en torno a la violencia. La diputada terminó asegurando que esta asamblea departamental es una asamblea renovada, con sangre joven, con el toque y la sutileza femenina, pero sobre todo con el orden y firmeza que caracteriza a la mujer vallecaucana.